Buenas tardes. Me tocó el. Esta es la frase típica de esta hora, ¿no? Me tocó el honor de ser la última persona que expone y por lo tanto trataré de ser breve, trataré de ser entretenido. No traje PowerPoint, por lo tanto voy a tener que recurrir a ciertas otras habilidades. Y si no me funciona, me avisan. Levantan el dedo y me dicen, señor, usted tiene que poner un poco más de energía. Antes de partir, yo quiero agradecer sinceramente al promotor de esta iniciativa, al senador Larraín, que se encuentra presente, no solamente por haber convocado este importante evento, sino también por haber promovido y defendido la transparencia en Chile desde el origen de este tema. También a la Comisión de Ética por ser el marco institucional dentro del Senado en torno al cual se consolidó esta iniciativa. Y a todos los invitados internacionales y a la sociedad civil presente que veo acá de Chile y de varios países. Como el tema de la discusión tiene que ver con la generación de redes o iniciativas que agrupen a parlamentarios, yo quiero concentrarme un poco como en esa idea, con esa convocatoria. Y primero decir que quiero despejar algunas ideas. La primera quiero despejar de que, por lo menos a nuestro juicio, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de la actividad parlamentaria en cuanto legislador que propone reformas de transparencia o de combate contra la corrupción, porque eso asumimos que es parte de su rol, digamos. Pero despejada esa variable, surge de pronto una confusión que por ahí Juan Pablo se encargó de aclarar previamente respecto de esta visión del Congreso o de la transparencia parlamentaria como autorregulación y otra como la dimensión de diálogo social y articulación con la sociedad, el diálogo social. Y como diría un filósofo mexicano a quien yo admiro mucho y que nos animó a todos durante nuestra juventud, que fue Chespirito, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ambas son distintas, ¿cierto? Una cosa es que los congresos y los parlamentarios se autorregulen, establezcan normas, contenidos, mejoren los códigos de conducta, y otra cosa es cómo ese mejoramiento o elevamiento de estándares se va articulando con la sociedad a través de un proceso de diálogo. Y siento que una iniciativa de una red tiene un poco de las dos cosas. Tiene que tener de las dos cosas. Y tiene que tenerlo considerando varios factores, además. Uno, tiene que considerar ciertos cambios de escenario. El primero es que el derecho de acceso a la información pública se consolida recién, por lo menos en nuestra región, el año 2006, con un importante fallo internacional. Siendo así, no podemos comparar la situación de hoy día con los años 90. Claramente hay una diferencia. Hay un derecho fundamental de acceso a la información pública que hace reconocido, que hace 8 o 9 años atrás no existía. Lo segundo es la constatación de que en general en las reformas de transparencia que se han promovido en nuestra región, impulsadas justamente por este fallo internacional, en general los congresos no han sido los principales sujetos obligados, lo que es un llamado de atención respecto de la necesidad de ponerse al día respecto, por lo menos, de la obligatoriedad que tiene el Ejecutivo. Hay una asimetría ahí. Y lo tercero tiene que ver con esto que ya se comentó en este panel, con la creciente movilidad social y la importancia de las redes. Esto es clave porque esto es lo que genera la permeabilidad o esa necesidad de tener un diálogo social. Tal vez sin ese contexto habría bastado con tener normas de conducta, códigos de ética, autorregulaciones. Hoy día la permeabilidad de esa membrana social exige que además exista un diálogo con la sociedad. Y ese representa uno de los grandes desafíos. Y yo quiero apuntar aquí derechamente con algunas ideas de cómo lograr esa permeabilidad en distintos niveles y que pueden constituir tal vez los primeros pasos de una red. Lo primero, no inventar la rueda. Hay avances importantes, consenso entre los estados, uno de los cuales está contenido en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, que tiene una guía de implementación gigantesca, que aborda en uno de sus capítulos el tema parlamentario. Lo segundo, la necesidad de lograr compromisos institucionales de los parlamentos y no solamente compromisos personales, que por cierto no se descartan porque los liderazgos individuales son importantes para llevar adelante esta iniciativa,
pero estos esfuerzos necesariamente deben ser institucionalizados. De lo contrario, quedan una cosa como de mero voluntarismo y que no permean hacia un nivel de obligatoriedad mucho más alto. Dicho eso, quiero comenzar por la primera capa, la capa interna, donde los parlamentos tienen que hacer reforma y que sería una buena primera medida y donde hay mucha información para una red, digo yo. Que uno, reforzar las mejores prácticas, que tiene que ver con participación pública, con respuesta a solicitudes de información, con códigos de ética, el funcionamiento de las comisiones de ética, la incorporación de instancias externas que también puedan aparecer como entes resolutivos dentro de los congresos en materias donde a veces los parlamentarios pudieran manifestar algún tipo de conflictos de interés. Lo segundo, uniformar los estándares existentes en diversas materias que tienen que ver con las declaraciones de patrimonio, intereses, la gestión de los recursos, la rendición de cuentas, en fin. Hay un núcleo duro, básico, que podríamos decir que es el piso en torno al cual recién podemos comenzar a dialogar y podemos caminar, dar los primeros pasos. Pero hay una segunda etapa que avanza hacia esta permeabilidad y diálogo social, pero que aún no es suficiente, pero que es importante lograr, que tiene que ver con, primero, generar sistemas de indicadores. O sea, la verdad, no basta con tener medidas, normas y códigos si es que no tenemos alguna vara de medir que nos diga si vamos bien, vamos mal, avanzamos o retrocedemos. Y que contemplen responsables, plazos y recursos. Lo segundo es generar mecanismos de cumplimiento, una suerte de control interno que permita que sean los mismos parlamentarios y a veces entidades externas creadas o integradas por personas externas las que generen mecanismos de cumplimiento perdón, a estas normas de conducta, código de ética, etcétera. Si lo miramos a nivel del Congreso, pero si lo miramos ese mismo punto desde el funcionamiento eventual de una red que agrupa parlamentarios, en el punto de los mecanismos de cumplimiento también hay que abordar el problema que significa la articulación o la formalización de este tipo de iniciativas internacionales a través de acuerdos internacionales, convenciones o algún tipo de configuración legal, porque en general en esos espacios los representantes de la iniciativa son los estados a través de sus cancillerías o sus misiones diplomáticas en las entidades internacionales respectivas, lo que de alguna forma podría enajenar el rol que tienen los congresos. Entonces, ¿cómo llegar a una fórmula donde los congresos se articulen, se conozcan, dialoguen y establezcan sus propios mecanismos de cumplimiento, pero que no queden entregados después a una suerte de rendición de cuentas o vocería de los poderes ejecutivos? Es un tema jurídico que no es menor. Ahora, hay una tercera etapa que podríamos decir que ya es el estar afuera o el diálogo social en sí mismo, que es donde hay menos desarrollo y que tiene que ver con los mecanismos de seguimiento. ¿Cómo la sociedad en su conjunto, ONG, sector privado, etcétera, sigue, evalúa y monitorea los cumplimientos de estos compromisos? Y no solamente eso, sino como también contribuye a la creación de metas o de planes de acción. Una señal de esa lógica está constituida por el Open Government Partnership, que es una iniciativa vinculada a datos abiertos, que en su diseño estructural tiene la participación de la sociedad civil, tanto en el ámbito de diseño como de evaluación. Y por ahí hay una tendencia importante que considerar. Y lo segundo son los estándares participativos, la transparencia participativa. Pareciera ser que ya no basta, y por aquí Pablo Secchi, que está en una organización que ha analizado mucho este tema, podrá decir, ratificarlo, no basta a veces con tener información en las páginas web, por muy abundante que sea, porque hay una demanda social creciente de información que no se satisface por esa mera actividad de publicar en las páginas web. Y eso exige también un mecanismo de diálogo con la sociedad para preguntarle, bueno, además de esto, ¿qué es lo que quieres saber desde el punto de vista de lo que la sociedad hace, quiere y desea? Eso también representa un desafío, por cierto, de la sociedad civil que tiene que adaptarse a este nuevo diálogo y que ya no puede irrogarse tampoco ninguna función representativa
o de catalizador de los intereses sociales, porque claramente a la luz de todos los últimos acontecimientos esto ya rebasó cualquier lógica tradicional. Para finalizar, transmitir la idea de que para todo esto es importante fortalecer los mecanismos de intercambio de conocimiento. El conocimiento, la experiencia que hay en materia de generación de regulaciones, autorregulaciones, códigos, etcétera, es abundante. Tan abundante que yo les aseguro que si cayera en este minuto del techo esa experiencia, nos dolería la cabeza. Sin embargo, en materia de redes y espacios de intercambio, ahí no hay experiencias todavía consolidadas. Y creo que recurrir a la experiencia internacional que tienen todas estas redes parlamentarias y asimismo las redes generales de sociedad civil como Transparencia Internacional, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y las redes temáticas, es importante, porque hay que construir este diálogo si es que queremos que esto funcione. Para finalizar, solo decir que, por lo menos en el caso de Chile, este esfuerzo estamos tratando de canalizarlo a través del Consorcio para la Transparencia, que es una red que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando en este tema bajo el liderazgo de Ciudadanos Inteligentes en el tema de Parlamento, donde están además Fundación Pro Bono, Participa y Fundación Pro Acceso. Y desde ese lugar manifestamos nuestro compromiso de seguir apoyando este tipo de iniciativas y especialmente todo tipo de apoyo que podamos prestar en el ámbito de lo internacional para el éxito y el buen destino de esta red que es extremadamente necesaria para Chile y para nuestra región. Muchas gracias.